completa más de una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de Paula González. El cuerpo fue hallado en la comuna El Oso, en Cuba. Familiares y amigos solicitan el pronto esclarecimiento de este crimen. 4 vehículos y 2 motocicletas fueron recuperadas por la Policía Metropolitana de Pereira en el municipio de Dos Quebradas. Ante disminución del recaudo de impuestos, Alcaldía de Pereira anunció un plan de austeridad y ahorro donde eliminarán entidades como el Instituto de Movilidad. La vía a Pía La Virginia está cerrada como consecuencia de la pérdida parcial de la banca. Conozca a continuación cuáles serán las vías que estarán habilitadas. En lo corrido de este año ha disminuido la donación de órganos como consecuencia del COVID-19. Autoridades realizan inspecciones en zonas rurales en Pereira para evitar posibles brotes de brucelosis. Como un recordatorio de la muerte del alumno Gonzalo Bravo Pérez en el año 1929, hoy 8 de junio, se conmemora el Día Nacional del Estudiante. Extienden el plazo para realizar el pago de la revisión técnico-mecánica. Los detalles a continuación. Juan Tangarife y Nani Mazo obtuvieron los galardones como mejor presentador de farándula y relacionista pública, respectivamente, en los premios latinos del mundo VIP 2020.